gustaría saber bailar? Ay, son ritmos que no necesitas bailar, con que te muevas ya. Y el mambo es relativamente fácil. Sí. ¿Sí? Sí. A mí, por ejemplo, los Resortes, no entendía qué era lo atractivo de Resortes. Pero él, realmente bailaba. Eran las piruetas que hacía, que no eran parte esencial del baile. Porque, por ejemplo, Tintán me hacía reír mucho cuando bailaba esto, porque movía nada más la pura cabeza. Empezaba moviendo la cabeza y luego ya todo lo demás. Sí. Y es que olvidamos ya lo impactante que fue el mambo en esos años en México. Hasta el presidente bailaba mambo. Era objeto de 8 columnas en los periódicos, los éxitos del mambo. Achis, achis. Sí, era. La irrupción del mambo fue... Pues sí, fue súbita. Empieza con el mambo... El número 1, el número 5, se van para todo, y todo se bailaba. Como era un baile realmente accesible, bailable por la sociedad, se bailaba en todos lados y se oía por todos lados. Uno iba por la calle y oía que estaban tocando mambo en las loncherías, donde quiera que pasaba. Oye, Mario, pero además había muchos lugares para bailar, centros nocturnos en los que casi todos se bailaban, bailaba la concurrencia. Había 5 o 6 muy importantes, y después en los barrios había lugares donde bailar. Pero además, esto se complicaba un poco con el hecho de que México también vivía en ese momento la rivalidad en el fútbol americano entre el Poli y la Universidad. Entonces, le dedica Pérez Prado a la Universidad un mambo, el mambo universitario. Y, claro, gusta mucho, pero provoca un revuelo porque los politécnicos piden su mambo y se los hace, y es mejor que el universitario. Es una obra maestra el mambo del Politécnico, pero era una obsesión. El mundo giraba alrededor del mambo, la vida social giraba alrededor del mambo, las fiestas de alta sociedad se tocaba mambo todo el tiempo, y era está famosa la foto del presidente alemán bailando mambo, y por la pos se ve que está bailando bien. Oye, es difícil. ¿Y entonces hay otro ritmo o otra época que hayas visto algo comparable? Bueno, es que fue notable para mí, muy pequeño, como de un día a otro se murió el mambo y empezó el cha-cha-cha. Yo pensé que así iba a seguir para siempre, ¿no? Que iban a surgir nuevos ritmos al morir el anterior. Pero entonces, poco después, surgió el rock and roll, y hasta Celia Cruz le dedicó un rock and roll así tropical, donde habla de eso. Primero fue el mambo, luego el cha-cha-cha, ahora ha llegado el inquietante rock and roll. Pensaba también que iba a durar 3 o 4 años, pero no. Duró 120. Duró. Va en los 80, ¿no? Esa no la conozco, esa que dices de Celia Cruz. Sí, ya llegó el rock and roll. Yo la tengo así como que en alguna ocasión. Ahí la han de tener. Y en penumbras, yo también. Sí, rock and roll se llama, una cosa así. Sí, algo así. Sí. Bueno, pues estábamos poniendo el mambo del Politécnico. Un saludo, Alex Caffi. Y un abrazo, Alex Caffi, que me recordó que hoy
cumple 44 años al aire. Aquí nos tocó vivir con Cristina Pacheco. Debe ser el programa de televisión más longevo, ¿no? No lo sé, Alex. Pero en activo. Sí, en activo. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál será el más Ni longevo? ininterrumpido ha sido. No, porque eso decía Alex Caffey que ha sido ininterrumpido. Pero yo no sé, a lo mejor estoy equivocado. Creo que lo suspendieron un tiempo. Acuérdense que hubo un director de Canal 11 que llegó y la quiso correr. Y Pero no, creo que no llegó a concretarse. sí, la suspendieron una semana o 15 días o un mes. Y las protestas hicieron que regresara. Nos suspendieron conversando con Cristina Pacheco. El otro de aquí me tocó vivir, ese siguió, así, aquí nos tocó vivir. Ese siguió proyectándose. El que tuvo interrupción fue conversando con Cristina Pacheco. Ah, eso. Dora. Sí, desde luego es toda una personalidad dentro de la televisión y puede ser el formato, pero es ella, es la personalidad, es la forma en que lleva todo. Cómo nos sorprendía cada semana con sus recorridos que hacía por la ciudad. Y desde luego la música que le da todo el marco y te ubica en una época y a partir de ahí viene un cambio, no solamente en la ciudad, sino en la política, en la economía. Y sin querer queriendo en estos recorridos nos da una visión histórica sensacional. Nos sorprende, nos sigue sorprendiendo. Sí. Entonces, el que se suspendió es la entrevista. Conversando. Conversando. Ajá. Sí, este no. Y el que querían suspender, bueno, el que querían sacar era La querían sacar conversando, a sí, ella. a ella, y se querían quedar con los derechos del programa, que desde luego los debe tener Cristina. Que porque ella ya estaba muy vista. Sí. Y querían renovar el Canal 11. Llegó con grandes, como siempre, llega. Ideas y se le congelaron muchas ideas. No, pues No, hubo y derrota. protestas. Sí, a lo grande. Ajá. Detrás de cada puerta hay miles de historias, cada una irrepetible, única e inimaginable. Las sorpresas son inmensas y la satisfacción de escuchar esas voces es muy grande. Cristina Pacheco, pues sí, ¿cuántas historias tendrá en 44 años? Todas. Mar de historias tendrá Cristina Pacheco. 44 años está cumpliendo. Inició un 10 de mayo. Aquí no me pusieron el año. Bueno, vamos 70 restando. y... Tanto 78. 1980, 78. 78. Aquí nos tocó vivir Cristina Sí, ¿verdad? Pacheco. Sí, 78. Sí. Inició. Pues sí, y además lo oye uno y suena todo dar familiar. Agradable. Aunque ahora por la pandemia lo hacía virtual y entonces no me sabía. Pues sí, como entrevistas virtuales. Perdía, a mí se me hace que perdía. No es lo mismo que cuando estaba en el taller del zapatero, que cuando estaba en la oficina, que cuando estaba en la tiendita, que cuando recorría las calles. Pues un saludo, No, pero 44 años, a Cristina Pacheco. el de aquí nos tocó vivir, ese siempre fue filmado, nunca lo pasó, por el horario, porque ella visitaba poblaciones. Ese sí, Pero conversando siempre, bueno, casi siempre es en vivo. ¿quién dijo lo contrario? Ah, eso te entendí, que no te gustaba virtual. Virtual es distinto, ya sé que está grabado. Ya sé que lo graban con anticipación y todo, pero virtual entrevistaba así como están mis compañeros, no sabe. No, claro. No sabe cuando lo graban en una panadería, no sabe cuando lo graban in situ, que dicen.
ahí perdía toda, pues, la frescura. Los programas, así como están virtuales, pierden algo. Sí, claro. Se pierde ahí esa separación que nos impide interactuar de otra manera. Aunque se facilita la comunicación, algo se pierde. Así. Pero bueno, por cierto que también el Instituto Cervantes de Chicago inaugura hoy la Biblioteca José Emilio Pacheco. La ceremonia será presidida por el director del Instituto Cervantes. También participará en una mesa redonda con la escritora, editora y traductora Laura Emilia Pacheco. José Emilio Pacheco, 8 décadas de juego y afecto. Pues también el Instituto Cervantes hoy precisamente honra a José Emilio Pacheco, que aquí entre nos es muy grande, grandísimo. Pero se me hace que sin Cristina no la arma. Hicieron un matrimonio muy bonito, ¿Qué muy matrimonio? duradero. Una dupla. Ah, Ríete de bueno. Batman y Robin. Sí. No, Sí, necesitas a alguien que te comprenda, que te apoye, que te auxilie. sí. Y ella era eso para él, que te sostenga. ¿Y sabes por qué? Porque ella fue alumna de Emilio Pacheco, de José Emilio Pacheco en la universidad. Y de ahí ella quedó enamorada, quedó prendada de él por la forma en que impartía clases y desde ahí se conocen, desde ahí empezó la admiración que sentía Cristina por José Emilio Pacheco. Pues dicen que las relaciones deben de tener un poco de eso, aparte del amor, el cariño y la comprensión, admiración hacia la pareja. Eso. Era muy modesto, se negaba a firmar sus columnas. Finalmente empezaba a firmarla con JEP. No, pues ella tuvo que hacer columnas con seudónimos para poder entrarle, porque no la aceptaban en el mundo de los hombres. Todas esas mujeres que participaron ahí tuvieron que firmar con otro nombre sus columnas para que tuvieran otro valor, porque si las veían que era de mujeres, las despreciaban en esas fechas.